A esta hora cambiamos de materia, información de último minuto, nos vamos a la Casa Amarilla, sede de la diplomacia de paz de nuestro país, Egni Ángel con información importante. Egni, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Marilyn Barry, para ustedes y para toda la audiencia de Venezolana de Televisión. Efectivamente, a esta hora, el canciller Jorge Arreaza ofrece importantes declaraciones sobre la Comisión Mixta Intergubernamental Rusia-Venezuela y así también unas importantes declaraciones sobre su gira por África, Europa y Oriente Medio. Escuchemos de inmediato sus declaraciones. Bueno, buenas tardes, buen mediodía. Aquí estamos en la Casa Antonio José de Sucre, la Casa de la Diplomacia Bolivariana de Paz, la Casa de la Diplomacia Venezolana Histórica. Y hemos convocado medios de comunicación nacionales, internacionales, pero sobre todo para informarle al país sobre el más reciente despliegue de la diplomacia bolivariana por varios países, tanto de África, Medio Oriente, Europa, Asia, que sirve pues para seguir diversificando nuestras relaciones internacionales. Siempre hay que recordar que antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, del comandante Hugo Chávez, con la gran visión estratégica del mundo multipolar, el nuestro era un Estado cuyas relaciones internacionales estaban prácticamente unidireccionadas hacia los Estados Unidos y con alguna influencia entre las oligarquías comerciales latinoamericanas, la comunidad andina, etc. Hoy en día la situación es muy distinta. Podemos decirle que hemos sido recibidos con el mayor respeto, con el mayor rigor, en países tales como Sudáfrica, donde asistimos a una muy importante conferencia en apoyo a la existencia del pueblo de la República Democrática Árabe Saharaui. Allí coincidimos con varios líderes, jefes de Estado, jefes de gobierno de la Unión Africana, con varios cancilleres también de África y de otras partes del mundo, en apoyo pues a una causa por la autodeterminación como es la del pueblo saharaui. Ahí estuvimos también la oportunidad de saludar al presidente de Sudáfrica, presidente Cyril Ramaphosa, quien envió sus saludos a el presidente Nicolás Maduro. Ahí estamos viendo algunas imágenes de esa importante reunión cuyo objetivo fundamental era solidarizarse y que se lleven adelante las resoluciones de Naciones Unidas, que se lleve adelante el referéndum y que tanto el Sahara Occidental, el Frente Polisario, como el Reino de Marruecos puedan resolver esto por la vía de la diplomacia, por la vía de la voluntad de los pueblos. Pudimos además agradecerle allí el convocante, había dos convocantes de esta cumbre, el propio presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el presidente de la República de Namibia, compañero Hage Geingob. Ambos tuvieron la mejor disposición para abrir las puertas a una salida dentro del derecho internacional al conflicto histórico de la existencia del pueblo saharaui, pero a la vez también tuvimos la oportunidad de agradecerle al presidente de Namibia, quien a su vez está al frente de la Comunidad del África Austral para el Desarrollo, la SADC, y tuvimos la oportunidad de agradecer una declaración muy firme de la SADC, si no me equivoco es del pasado mes de febrero, en apoyo, en respeto al derecho internacional y apoyo al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando que en el África Austral, en el África del Sur, hay más de 15 países, son 16 los estados que conforman la SADC y unánimemente tuvieron a bien respaldar la Constitución de Venezuela y la Carta de las Naciones Unidas. Pudimos también reunirnos a los márgenes de la cumbre, de la conferencia, con el presidente de Zimbabue, el nuevo presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, el presidente, por supuesto, de la República Árabe Democrática Saharaui, Brahim Ghali, el presidente de Uganda, con quien tuvimos la oportunidad de conversar sobre la economía, sobre la producción, sobre la agricultura. Recuerden ustedes que África y América Latina compartimos muchas circunstancias, condiciones históricas de dominación, de imperialismo,
pero también geográficas, climáticas, de nuestras tierras, económicas, geográficas, geológicas, y pudimos ahí conversar sobre muchos temas. El vicepresidente de Angola, Bornito de Sousa, nos reunimos, una reunión especial en el hotel donde se hospedaba, y pudimos revisar la agenda de cooperación bilateral con Angola, tema de la minería fundamental allí en la cooperación. Angola es uno de los grandes, de las grandes potencias mineras, explotación de diamante, por ejemplo, y estamos en colaboración permanente. El primer ministro de Lesoto, Tom Tabane, el viceprimer ministro de Argelia, Ramtane Lamara, tuvimos conversar con nuestro amigo el canciller de Nigeria, Geoffrey Onyeama, también ahí a las márgenes, y la ministra para el gobierno local de Seychelles, Mansus Mondon. De manera que tuvimos alcance a quienes asistieron, los estados que fueron representados en esa reunión, a varios de los primeros ministros, jefes de delegación, no solo para tener una visión estratégica más completa de nuestra cooperación con esa parte del mundo. Recordemos que antes de la llegada de la Revolución Bolivariana también, África era vista como algo lejano, como un continente que aunque estaba en el sur, estaba muy lejos, cuando en realidad de Caracas a Senegal podemos llegar más rápido en un vuelo directo que de Caracas a Montevideo o a Buenos Aires. Y es una verdad. Ahí estamos con nuestra madre África, como la calificaba el comandante Hugo Chávez, reforzando nuestra cooperación. Tenemos 17 embajadas en África y tenemos una representación importante para poder, seguramente el futuro del mundo esté en manos de la unidad de continentes como el africano, como el latinoamericano y caribeño. En el sur tenemos nosotros la concentración de recursos, quizá un 85% de los recursos que necesita el mundo para subsistir estén en continente africano y latinoamericano y caribeño. En la unidad de nosotros depende mucho el futuro. También nos reunimos con la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Lindiwe Sisulu. Ahí estuvimos muy pendientes. Ellos tienen elecciones este año. Ya se prevé, pues, la toma de posesión de quien resulte ganador, la presencia del gobierno venezolano en su más alto nivel allí. Hablamos también de la minería con Sudáfrica, muy importante. Hay un proyecto pendiente de minería en la represa del Guri. El Guri también hay oro. Esto es un convenio que se firmó hace más de un año. Pero hay que hacerlo con las técnicas adecuadas, hay que hacerlo con la tecnología adecuada para no dañar, por supuesto, más bien puede servir para el drenaje y lo necesario para que la represa pueda funcionar en mejores condiciones, y a la vez es una fuente de riqueza que podemos en conjunto, con una empresa conjunta con Sudáfrica, desarrollar. Pero también vimos el mapa de cooperación en materia de agricultura, maquinaria agrícola. Sudáfrica es una gran potencia en maquinaria agrícola, productos farmacéuticos, tiene una gran industria farmacéutica, y estamos abordando cada sector. Muy pronto va a ir una delegación integral. Ayer, en una reunión que hacíamos con el vicepresidente para la economía, compañero Tarek El Aissami, ya tomábamos decisiones de enviar una delegación integral de Venezuela a Sudáfrica para explorar el camino a seguir con una potencia regional como lo es Sudáfrica. Nuestro segundo destino fue Namibia. Ahí una vez más pudimos, tanto al presidente Geingob como al vicepresidente, a la primera ministra de Namibia, expresarles la gratitud del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, por tan firme apoyo de la SADC, de la Comunidad del África Austral para el Desarrollo, que en este momento es presidida por Namibia, para con la legalidad internacional, el respeto al derecho internacional y en consecuencia el respeto al gobierno bolivariano de Venezuela. Pero también, y viniendo además, saben ustedes que Namibia surgió o pudo ser independiente a partir de grandes esfuerzos de solidaridad. Namibia estaba tomada, invadida por el régimen racista de entonces de Sudáfrica, el apartheid, y gracias a la solidaridad internacional, gracias
al esfuerzo del comandante Fidel Castro, de los hombres y mujeres del ejército cubano que fueron hasta Angola y dieron las batallas para liberar esos territorios y detener el avance del apartheid en África, tenemos lazos históricos y ellos reconocen la importancia de América Latina, de los movimientos progresistas, revolucionarios en América Latina, en la historia de África y en la historia del mundo también. Con la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Namibia, tuvimos una larga reunión donde abordamos distintos temas, pero fíjense, uno de los grandes proyectos de desarrollo en expansión a partir de una gran necesidad que hay en Namibia es la vivienda. Y les narramos la experiencia de la gran misión Vivienda Venezuela, cómo hemos ya prácticamente entregado 3 millones de viviendas y ante la sorpresa de la eficiencia en los tiempos, bueno, vamos nosotros también a asesorar con una cooperación técnica especializada a la República de Namibia en su programa de construcción de viviendas dignas para el pueblo. La presencia de Telesur en África, ya Telesur está transmitiendo o al aire en varios países, también en 13 países de África y también por vía de las cableras, las televisoras satelitales, en inglés y en castellano. Bueno, hablamos también de hacerlo extensivo a Namibia en materia cultural, las becas que ofrecemos en Venezuela para que estudien medicina integral comunitaria y otras disciplinas en Namibia también es fundamental. Y pudimos conocer a algunos compañeros graduados en universidades venezolanas que estaban presentes en esos actos. Con Turquía, que fue el próximo destino importante en Ankara, llegamos el día de las elecciones municipales, locales, allá, y al día siguiente fuimos recibidos en su residencia por el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Mevlüt Çavuşoğlu, con quien tuvimos la oportunidad de conversar sobre el mapa de cooperación que, como ustedes saben, ya es poderoso y está en desarrollo con una potencia europea como lo es Turquía. Importante que el ministro Çavuşoğlu consideró que cualquier evolución negativa en Venezuela influirá en toda América Latina y el Caribe, y que Turquía mantendrá su apoyo a Venezuela, la cooperación con Venezuela. Revisamos la frecuencia de los vuelos de la línea aérea turca, Turkish Airlines, que se va a ampliar tanto para pasajeros como para carga. Esperamos que a partir del mes de septiembre se pueda dar estos nuevos vuelos con la República de Turquía. También, bueno, toda la inversión turca en Venezuela, incluso se han abierto las puertas para inversión en materia energética, para poder también importar de Turquía productos necesarios para la alimentación, para la salud de Venezuela, la producción en las refinerías venezolanas de combustibles específicos que puede necesitar en Turquía, la exportación del coque, que no es un pasivo ambiental, no, es un resultante del proceso de transformación del petróleo pesado en ligero y que tiene gran valor para la industria turca, para su cementera, su siderúrgica, como combustible necesario, y tenemos grandes cantidades en Venezuela. Son elementos que vamos a seguir colaborando. Nos reunimos también con el vicepresidente. El vicepresidente de Turquía fue aún más detallado, Fuat Oktay, en el mapa de cooperación. Pudimos revisar uno por uno los proyectos con Venezuela, donde avanzamos a buen ritmo, donde hay alguna dificultad, donde tratan de bloquearnos la cooperación a partir de estas mal llamadas sanciones, porque ningún país tiene ni autoridad legal, ni mucho menos un país como los Estados Unidos, autoridad moral para sancionar o para castigar a otros países, y mucho menos fuera del rango del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Por eso, bueno, estamos viendo allí, es una cooperación con Turquía que es flexible, es moldeable, y en la medida en que tengamos que modificar aquí o allá para lograr que efectivamente, respetando las normas del comercio internacional, respetando el derecho internacional, hacer efectiva nuestra cooperación, y nada ni nadie podrá detenerla. Vimos también el tema eléctrico con Turquía, ellos tienen producción de equipos eléctricos, tienen de distinto tipo,
Y bueno, también ya va a haber pronto una delegación venezolana que se dirigirá a Turquía para abordar todos estos temas que son de gran importancia. La próxima parada fue el Líbano. En el Líbano pudimos reunirnos, les estoy hablando de las reuniones de gobierno, siempre hubo eventos de solidaridad con Venezuela, reuniones en universidades, tanto en Sudáfrica como en Namibia, como en Turquía, hicimos eventos grandes de solidaridad con Venezuela, pero queremos referirnos a lo gubernamental, sobre todo. En el Líbano nos reunimos con su presidente, ya están viendo las imágenes, una presidente Aoun de gran importancia, Michelle Aoun, una reunión donde tuvimos la oportunidad de recibir el mensaje de apoyo al derecho internacional y apoyo en consecuencia al gobierno legítimo que surge de la voluntad popular en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y también un primer acercamiento a los temas de cooperación que luego desarrollamos con mucho más detenimiento con el canciller Gebran Bassil en la cancillería del gobierno del Líbano. Hicimos un gran acto luego, es de decirlo, luego un par de entrevistas, medios de comunicación, también en todos los países, pero un gran acto de solidaridad, donde estuvieron presentes partidos libaneses de izquierda, partidos sirios progresistas, partidos palestinos de liberación progresistas, y bueno, antiimperialistas todos. Un gran evento de solidaridad con la revolución bolivariana, con el presidente Nicolás Maduro, de gran relevancia. Luego del Líbano fuimos a Siria, sé por la prensa que fue una visita de impacto y fue un orgullo para nosotros poder visitar esa tierra de valientes que después de más de 8 años de guerra imperialista, fíjense qué combinación, terrorismo generado o financiado por potencias imperialistas para fracturar Siria y sin embargo pudo salir adelante el pueblo sirio con su presidente Bashar al-Assad, quien nos recibió en Palacio de Gobierno, una reunión muy dilatada. No llevé yo el tiempo específico, pero fueron más de 1.5 o 2 horas de reunión donde pudimos recibir de él la información precisa de cómo fue esta batalla, de cómo han recuperado los espacios, el territorio. Aún es una guerra en proceso, pero han adelantado con sus aliados, con el apoyo de distintos aliados en el mundo, para lograr tener en paz la mayor parte del territorio e íntegra el territorio de Siria, a pesar de que luego aparece el presidente Trump tratando de regalarle las alturas o los altos del Golán a Israel, quizá haya una acción consecuencia de la derrota en Siria. Bueno, el territorio sirio está intacto en su integridad. Tienen, por ejemplo, fíjense, una industria de producción farmacéutica que está en ebullición y con quienes vamos a hacer acuerdo para poder importar productos farmacéuticos de las certificaciones internacionales en Siria. Se va a crear un consejo empresarial sirio-venezolano. Saben ustedes que hay una población importante de sirios y su descendencia en Venezuela, y como también hay venezolanos en Siria y en el Líbano. Ambos países, tanto el Líbano como Siria, tienen gran potencialidad, tienen empresarios exitosos en Venezuela, fuera de Venezuela, en Siria, en Líbano, con lo cual nos da un rango de acción importante. Recibimos, como le decía, el consejo del presidente al-Assad, preocupado sí por similitudes que ve, pero también diferencias entre lo que vivieron en Siria antes de la guerra y durante los primeros años de guerra y lo que intenta hacer el imperialismo en Venezuela. El bloqueo, las sanciones, la satanización o demonización del presidente al-Assad, su entorno, su familia, el mismo esquema, el mismo patrón que se intenta generar en Venezuela, pero también observamos algunas diferencias importantes del vecindario, de los amigos y la necesidad, como decía el presidente al-Assad, de detener a tiempo el imperialismo, de que no haya una guerra fratricida como la que hubo en Siria durante 8 años en América Latina y el Caribe, y que todos tengamos la responsabilidad de hacerlo. Hemos de decir que en cada visita que hicimos, los países visitados
sus presidentes, sus primeros ministros, cancilleres, expresaron su satisfacción y la necesidad de activar con más fuerza el grupo que se creó en Naciones Unidas en defensa, no de Venezuela, en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, de sus principios, de sus propósitos, en defensa de la paz, en defensa del derecho internacional. Y bueno, activarlo con mayor fuerza, actuar en las distintas instancias de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Secretaría General, Asamblea General, los organismos y agencias de Naciones Unidas, con fuerza. Porque como han dicho muchos amigos que hemos visitado en el mundo, hoy es Venezuela, ayer fue Siria, ¿quién es mañana? ¿O vamos a esperar que vaya el presidente Trump o el señor Pence o el señor Bolton a Miami una vez más a decir, mañana es Cuba, mañana es Nicaragua, mañana es algún otro país del Medio Oriente? Hay que detener la locura imperial hoy, en este momento. Y el pueblo norteamericano también tiene mucho que decir. Así como hemos recibido la solidaridad del pueblo sudafricano, del pueblo de Namibia, del pueblo turco, del pueblo del Líbano, de Siria. También sabemos que en Estados Unidos, en Washington, hubo importantes manifestaciones hace un par de semanas y están con toda la fuerza para seguir apoyando y deteniendo a su gobierno. Con el canciller de Siria también vimos los aspectos en los cuales podemos trabajar, materia de conexión aérea, en materia de agricultura, de agroindustria, de producción farmacéutica, de Venezuela para Siria, de Siria para Venezuela, y un gran trabajo. No quería esta sesión cerrarla sin recordar que estando nosotros en esta gira, el vicepresidente de gobierno para la planificación, Ricardo Menéndez, el ministro Castro Soteldo para la agricultura, viceministro Iván Gil para Europa, viceministro Félix Plasencia para asuntos multilaterales y una gran delegación de Venezuela estuvo presente en lo que fue la 14ª sesión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, con la delegación rusa, por supuesto. Ahí se firmaron 13 acuerdos, se celebraron 8 subcomisiones técnicas en áreas tales como transporte, cultura, agricultura, educación y ciencia, industria, minería y comercio, finanzas, energía, cooperación técnico-militar. Y hubo logros importantes, incluso el primer encuentro de negocios ruso-venezolano. Porque es que dicen que Venezuela está aislada, ¿no? Tratan con el bloqueo comercial y financiero de dar la impresión de que Venezuela está aislada. Nada más lejos de ello. Creemos que la diversificación que se comenzó de nuestras relaciones internacionales con el comandante Hugo Chávez, y que luego ha continuado con quien fuera su canciller y estuvo al frente de muchos de estos procesos, el presidente Nicolás Maduro, está dando frutos reales hoy. Y hoy, menos que nunca, se puede decir que Venezuela está aislada. Al contrario, quedaron muchas cosas pendientes, muchos países por visitar. Hicimos una escala técnica en Túnez, en nuestro regreso, una escala para que el avión abasteciera allí. Y bueno, evidentemente en Túnez también quieren recibir la visita venezolana. Revisamos la actualidad regional, como la acción del imperialismo en Libia, hace ya varios años, todavía tiene consecuencias. No han podido estabilizar la región y no podemos permitir que el imperialismo siga desestabilizando regiones en el mundo. El compañero Rubén Darío Molina, que está aquí, también hizo en estos últimos días una gira, estuvo en Qatar, en Azerbaiyán, en Irán, en Kazajstán, en Tailandia, en Brunei, en Fiji, en Vanuatu, en Filipinas, en Papúa Nueva Guinea, y en todos lugares nos han recibido con amor, con solidaridad, con respeto al derecho internacional. En la rueda de negocios de Rusia se presentaron intenciones en distintos ámbitos, 25 mesas de trabajo, tecnología, siderúrgica, forestal, salud, turismo, logística, manufactura, minería, químico, por más de 3.827 millones de euros las intenciones. Luego hay que desarrollar el trabajo en concreto. De manera que, bueno, queríamos hacer esta rendición de cuentas ante el país de nuestra gira, que ya van varias este año, y ojalá que podamos seguir. Pronto estaremos en Naciones Unidas, hay un evento importante del Movimiento de Países No Alineados, el Día del Multilateralismo y la Paz, que fue propuesta de la presidencia del Movimiento de Venezuela, porque eso es lo que hay que defender en este momento, el multilateralismo, la paz, las relaciones económicas, políticas, de entendimiento, dentro de los marcos de la ley internacional, la ley política, la Carta de las Naciones Unidas, las leyes comerciales
y esto de los bloqueos. ¿Cuánto el pueblo venezolano ha sido afectado por el bloqueo estadounidense? ¿Cuánto le ha costado al pueblo venezolano conseguir un producto u otro que no se encuentra por culpa de las sanciones estadounidenses? Ilegales, arbitrarias, unilaterales. Bueno, ahí estamos nosotros, haciendo todos los esfuerzos para trabajar con otros países. El mundo va mucho más allá de los Estados Unidos. El mundo va mucho más allá de Europa. La comunidad internacional no son 50 países que siguen las órdenes de Estados Unidos. La comunidad internacional va mucho más allá y los pueblos van mucho más allá. Y queríamos hacer esta rendición de cuentas y abrir entonces ahora el derecho de palabra. Inicia la ronda de preguntas por Venezolana de Televisión, Enny Ángel. Buenas tardes, canciller. Buenas tardes. Quisiera conocer, usted menciona que fueron 13 los acuerdos suscritos. Sin embargo, quisiera que nos ampliara sobre este tema, pero si desde la Comisión Mixta de Alto Nivel Rusia-Venezuela se evaluó la oferta exportable de bienes y servicios venezolanos a empresarios rusos, esto para afianzar lo que sería la economía venezolana con estas alianzas entre Rusia y Venezuela. Y por otra parte, la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Rusia denunció pues estas acciones desde Estados Unidos para desestabilizar Venezuela. Quisiera saber si tocaron ese tema, si nos puede ampliar la cooperación militar o con acciones concretas si se evaluó este tema de agresión por parte de los Estados Unidos. Gracias. Sí, importante. Miren, esta es la 14ª Comisión Intergubernamental de Alto Nivel con Moscú, ¿no? Y hemos ido avanzando a lo largo de cada comisión, hay nuevos acuerdos que se suman, que se agregan, y tenemos nosotros que considerar a Rusia, su presidente, presidente Putin, su gobierno, sus instituciones, sus empresarios como grandes aliados del pueblo venezolano en momentos de paz y en momentos de agresión. Aquí están con nosotros en esta ronda de negocios participaron 89 empresas rusas y 36 empresas venezolanas que llevaron la oferta también productiva, exportable de Venezuela para que desde Rusia importen producción venezolana, para que se pueda producir en conjunto aquí en Venezuela en materia agrícola, agroindustrial, industrial, distintas maneras de asociación con empresas rusas, la presencia rusa en la faja petrolífera del Orinoco. Y saben ustedes que cualquier intención de bloquear empresa que se vaya a la faja petrolífera será sustituida por otra empresa de igual calidad de los aliados de Venezuela que están dispuestos a trabajar, a producir petróleo y a exportar el petróleo venezolano en conjunto. Ahí está presente Rusia. La cooperación técnico-militar que tiene ya desde el año 2001 distintos... son los pasos que se han dado, la compra de equipos militares, que ustedes recordarán, ¿por qué Rusia? En principio, porque Estados Unidos cortó la cooperación militar, la cooperación para el mantenimiento de nuestros equipos, los contratos fueron rescindidos de manera unilateral en el año 2000, y el comandante Hugo Chávez, bueno, para procurar la defensa del país ante cualquier agresión. ¿Quién era el segundo país, quizá el primero en capacidades, en calidad del equipamiento militar? Bueno, precisamente la Federación de Rusia. Y con ellos hemos emprendido un camino largo que hoy sigue dando resultados. Y seguimos recibiendo misiones, delegaciones para el entrenamiento del uso de los equipos militares venezolanos, para el mantenimiento de los equipos que tenemos con Rusia y de cooperación técnica militar en ciencias y artes militares de ambos países, y lo seguiremos haciendo. Es una decisión soberana de ambos gobiernos, y que no vengan aquí a estar apelando a la doctrina Monroe, anacrónica, caduca, sin sentido en el siglo XXI. Estados Unidos que se ocupe de sus 50 estados y que el resto de los estados libres de América Latina y el Caribe podamos desarrollar cooperación económica, política, militar, con quien a bien nos parezca y de manera soberana se decida. Y nunca será Venezuela quien promueva el armamentismo, la carrera armamentista o una guerra en América Latina y el Caribe. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar, los hijos de los llaneros que hace 200 años salieron a liberar a países hermanos y no se quedaron con botines,
no se quedaron con territorio, sino que regresaron con la satisfacción de haber ayudado a los pueblos a ser libres. No a la doctrina del señor Trump, de que donde ellos intervengan tienen que quedarse con un botín, con el loot, en inglés, él lo dice claramente. Esa no es la doctrina militar bolivariana. La doctrina militar bolivariana es la doctrina de la paz, por supuesto. Ante una agresión siempre estaremos prestos y dispuestos a la defensa. Pero y hay que agradecer tanto en la Asamblea Parlamentaria como en todos los foros el apoyo incondicional al derecho internacional de la Federación Rusa, de Rusia, que ha estado alzando su voz para evitar que haya un conflicto imperial contra Venezuela, para evitar que el pueblo venezolano sufra a causa del bloqueo, a causa de las mal llamadas sanciones que se han impuesto, para que se respete la Constitución venezolana y para que los venezolanos hagamos lo que tenemos que hacer, como lo dicta cualquier, digamos, democracia en el mundo. El diálogo político, social, económico es la única vía. Presidente Maduro y su equipo de gobierno estamos esperando que la oposición venezolana se digne a respetar a su pueblo y negocie. Que no nos haga perder el tiempo como en Santo Domingo, donde estuvimos 4 meses negociando, se alcanzaron los acuerdos y el día que había que firmar, no firmaron porque recibieron una instrucción. Que se independice la oposición venezolana de los Estados Unidos, del señor Bolton y sus intentos de dar órdenes en Venezuela, del señor Pence, del señor Pompeo, y que se sienten como venezolanos patriotas, con todas las diferencias que haya. Tenemos muchas diferencias, pero de que podemos llegar a un acuerdo, y acuerdos siempre que haya una coyuntura política, económica en Venezuela, eso siempre será así. Pero negarse a dialogar, eso es una vergüenza. Por eso es que países, hermanos, aliados, como Rusia, no entienden cómo una parte en Venezuela, que además es un poder que está en conflicto con los otros 4 poderes en Venezuela, se niega a dialogar cuadrándose de manera militar ante las órdenes del Pentágono y de la Casa Blanca. Ojalá haya una rectificación de la oposición venezolana, pero nuestros aliados lo que están procurando es que haya diálogo en Venezuela y que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Gracias. Por la televisora Al Jazeera, Lucía Newman. Muchas gracias, canciller. Quisiera preguntarle sobre las sanciones más recientes de parte del Departamento de Tesoro del gobierno de Estados Unidos contra por lo menos 30 tanqueros de PDVSA y 2 barcos extranjeros que mandan petróleo a Cuba. ¿Cuán significativos son y pueden impedir realmente el envío de petróleo a Cuba? Y por otra parte, usted acaba de hablar e insistir sobre el tema del diálogo. ¿Hay contacto de parte de su gobierno con el grupo de contacto que hoy anunció que iban a intensificar sus esfuerzos? Y de haber un diálogo con la oposición, ¿qué presupone que tiene que haber concesiones de ambos lados? ¿De qué van a hablar? ¿Qué cosas realmente son negociables para el gobierno de ustedes? Gracias. Muchas gracias, Lucía. Fíjate, efectivamente, cuando los Estados Unidos, quienes han liderado esta etapa del golpe de Estado continuado en Venezuela, esta no es una etapa que ha liderado un partido político en Venezuela o un presidente de un poder público, ellos han pasado a ser los subordinados abiertamente. Quien ha liderado esta etapa del golpe es el propio señor Pence, el señor Trump, el señor Bolton, el señor Pompeo, el señor este de Florida, congresista, que se me escapa su nombre en este momento, ese Rubio, y este grupo de halcones que han rodeado la presidencia de los Estados Unidos. Ellos, ante el fracaso del intento de golpe militar, porque nosotros nos reunimos con el señor Elliot Abrams y ellos de verdad pensaban que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana iban a violar la Constitución, violar su juramento, violar a su legado histórico bolivariano y traicionar a su gobierno y sus instituciones. Ante el fracaso evidente, mal conocen, están tomando decisiones y acciones con información falsa que le llevarán allá los grandes poderosos venezolanos sin sustento ni arraigo en la realidad venezolana. Ante el fracaso de ese golpe de Estado, ellos han decidido tratar de hacer colapsar la economía venezolana, que fallen los servicios, que falle el servicio eléctrico. En estos días este señor congresista decía, va a faltar el trigo, va a faltar el combustible, va a faltar otro, mentira. Pero es lo que ellos están tratando de hacer, efectivamente. Y que una situación de colapso de la economía, ayer lo decía un analista venezolano, Luis Vicente León, no sé si lo leíste, Lucía,
él mismo devela la estrategia de la oposición venezolana y dice que no le parece la más adecuada, que hacer sufrir al pueblo a partir de sanciones, a partir de las consecuencias del bloqueo, pueda tener algún resultado positivo en el proceso político en Venezuela. Eso lo dice un analista venezolano que devela a la oposición venezolana. Por eso hay que reconocer que ellos harán todos los intentos, ojalá rectifiquen, ojalá entiendan, ojalá respeten algún día al pueblo venezolano y al gobierno de Venezuela. Pero de no ser así, por eso la gira, por eso estamos no tocando puertas, pues esas puertas ya están abiertas desde hace mucho tiempo, sino profundizando nuestra cooperación con los países que harán imposible que el bloqueo de Estados Unidos siga, logre su objetivo de hacer colapsar la economía venezolana. Estamos dedicados con el grupo de contacto de Europa y algunos países latinoamericanos, fundamentalmente desde Europa. Hemos tenido ya dos visitas de ellos, yo me he reunido tres veces con ellos, largas reuniones. Ellos se han reunido con presidentes de poderes públicos, con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, nosotros, como lo ha dicho el presidente Maduro, cualquier iniciativa que busque promover el diálogo en Venezuela y que respete la soberanía y las leyes de Venezuela es bienvenida. Pareciera así, como lo dijo el presidente el pasado sábado en esa gran demostración de fuerza del pueblo venezolano, que el mecanismo de Montevideo es una opción mucho más lógica. Tiene un proceso, una metodología, tiene unas metas a lograr en cada fase y pareciera ser mucho más necesario el mecanismo de Montevideo, además que quienes lo están ofreciendo no son parciales, actores parciales, como ocurre en el caso del Grupo de Contacto, donde hay países, hay europeos y hay latinoamericanos que han tomado parte en el conflicto interno, violando leyes. Bueno, que se lean el análisis del grupo científico jurídico del Bundestag, donde le decía, le advertía a la Alemania y a Europa en consecuencia de la barbaridad jurídica, de la injerencia ilícita que sería reconocer otro gobierno en Venezuela, y sin embargo lo hicieron. Pero sin embargo, a pesar de las diferencias con la Europa, con esa vieja Europa, nosotros mantenemos abiertas las puertas para el grupo de contacto. El año pasado, 2017-2018, hubo una gran experiencia de diálogo. Hay unos puntos y unos consensos para la convivencia de los poderes públicos, para ir a Estados Unidos y exigir que se levante el bloqueo criminal contra el pueblo venezolano, para que podamos retomar los planes económicos, para que la oposición venezolana y la Asamblea Nacional también participen y se reactiven, tomando las decisiones institucionales que deben tomar para que se conviva con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué no se pueden adelantar las elecciones parlamentarias en Venezuela como se adelantaron las presidenciales por solicitud de la oposición venezolana el año pasado? Por supuesto que se puede. En esta constitución, Lucía, hay mil opciones. Una constitución democrática que contempla consultas al pueblo venezolano de distinto tipo, que contempla el diálogo social, la institucionalidad aquí, el marco, el andamiaje constitucional, institucional es muy rico. Lo que hay que tener voluntad política y amor por la patria y sentarnos, no con los cañones del señor Trump, en una mesa donde dicen que están todas las opciones, pero ahí no está la constitución venezolana. En esa mesa no está la Carta de las Naciones Unidas. En esa mesa no está el diálogo político. En esa mesa no está el diálogo de Washington con Caracas. En esa mesa están las opciones que les gusta a ellos poner. O te vas por las buenas o te vas por las malas. Y resulta que esta revolución, este pueblo y este presidente tienen mucha más firmeza y más capacidad de salir adelante ante la dificultad de lo que estiman en los Estados Unidos. Por eso quisiéramos que la oposición venezolana rectificara y podamos nosotros, de manera independiente como venezolanos, alcanzar nuestros propios acuerdos y nuestras propias soluciones a cada coyuntura que se presente después de estos eventos. Como te digo, o sea, ¿con estas medidas realmente se paran o se pueden...? Nosotros somos expertos en guerrilla y en procesos. Cuando el poder convencional del capitalismo te ataca, tú tienes que saber responder por las vías no convencionales, respetando la ley internacional siempre. Somos expertos, no podría yo develarte la estrategia, pero siempre nosotros haremos cumplir los compromisos venezolanos y por supuesto los compromisos con los pueblos hermanos como Cuba y con el pueblo venezolano. Muchas gracias.
La tercera pregunta la realiza Diana Vázquez por Venevisión. Buenas tardes, canciller. ¿Cómo ve que Suiza aceptó representar diplomáticamente a Estados Unidos luego de que ese país retirara a todo el personal diplomático del país? Y también, ¿cómo evalúa que en este momento, para el día de hoy y de mañana, se realice en Quito la tercera reunión técnica sobre migración venezolana, que va a contar con al menos 14 países y representantes de las Naciones Unidas, Mercosur, Comunidad Andina, CEPAL, OEA y la Cruz Roja? Gracias. Miren, Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas. La diplomacia establece que en una situación así pueden los países nombrar o hacerse representar por lo que llaman en inglés un protecting power, un país que te proteja tus intereses en la capital de donde ya no tienes presencia por la ruptura de relaciones diplomáticas. Estados Unidos ha propuesto a Suiza. Todo ello pasa por la aprobación del gobierno del presidente Maduro. Eso no es un hecho bilateral entre ellos, sino que es necesaria la aprobación nuestra. Nosotros estamos también haciendo propuestas al respecto. En el momento que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela sobre los países protectores, se podrá ejecutar. De manera que hay que esperar un poco para que eso sea así, más allá de los anuncios que hayan hecho en prensa, que no tienen efectividad ninguna en la realidad, ya que ameritan la autorización del gobierno venezolano. Y sobre el tema este de la reunión, aquella o esta, creo que, fíjense que el tema de la migración desapareció de los titulares, ¿no? Fue el año pasado el tema. De repente lo sustituyeron por ayuda humanitaria. Y eso fue, digamos, el gran elemento para el golpe comunicacional o el golpe militar a partir de lo comunicacional, para que los militares venezolanos tomaran esta u otra decisión a partir de el enfoque de ayuda humanitaria. Tampoco le funcionó. Pareciera que quieren volver al tema migratorio. Nosotros le hemos dicho a nuestros países, a los gobiernos de los países hermanos, que se comuniquen con Venezuela. Ahí no está Venezuela, en esas reuniones, en esa o en cualquiera otra que se haga. Nosotros estamos abiertos a intercambiar información, listados, bases de datos, para poder trabajar con orden. Pero este intento de tratar el tema de un país sin que ese país esté presente, en otro intento de exclusión de estos gobiernos de derecha de Venezuela, no tiene al final mayor impacto. Nosotros, ojalá también llamamos, así como hemos dicho, que los gobiernos, que la oposición venezolana se independice, a que los gobiernos de la derecha se independice. Nosotros saludamos incluso, miren, y fue un tema que conversamos en Siria, incluso el Grupo de Lima, hay que decirlo, estos países del autodenominado Grupo de Lima, que se han cartelizado contra Venezuela, dicen descartar o no querer una solución militar, una invasión estadounidense en Venezuela. Y eso ya es algo que nosotros incluso hemos reconocido en el propio seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ojalá que puedan recapacitar, que vuelva la sindéresis de esos gobiernos y que vuelvan a respetar al pueblo venezolano. Sin embargo, mientras eso ocurra, lo que tú ves que van haciendo en su agenda comunicacional para tratar de imponer titulares de nuevo no es más que parte de esta guerra que también es mediática contra Venezuela. Gracias. La cuarta pregunta la realiza Luis Tavera por Telesur. Buenas tardes, canciller. ¿Se conocen más avances con respecto a este llamado del presidente Nicolás Maduro a la activación del mecanismo de Montevideo para proponer el diálogo entre las partes políticas? Hoy se conoció la postura del presidente de México, Manuel López Obrador, quien recalcaba que solo si es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien propone este diálogo, él estaría dispuesto. Y también conocer un poco más detalles de esta gira para Venezuela, que además de estos respaldos políticos, si esta gira también tuvo más aperturas en el ámbito económico. Gracias. Sí, fíjate, el mecanismo de Montevideo, como les decíamos, es una propuesta del presidente Tabaré Vázquez, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la CARICOM. En este momento está en su chea, en su presidencia, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, y el resto de los primeros ministros de CARICOM, Trinidad, Barbados, Jamaica. Todos ellos han estado pendientes de que se lleve adelante el mecanismo de Montevideo. Ellos que sí
han sentido un muro en la oposición venezolana de no querer dialogar, pero seguimos, por eso el presidente Nicolás Maduro hacía un nuevo llamado a la reactivación. Y sabemos que en la oposición venezolana debe haber gente que crea en la paz, que no quiera guerras ni invasiones para Venezuela, que crea que somos capaces de resolver nuestros asuntos entre los venezolanos y que en cualquier momento ese mecanismo va a abrir un camino concertado para poder alcanzar nuevos acuerdos políticos en Venezuela. Estamos seguros que así será. Como les decía cuando hicimos el repaso de la gira, Luis, tuvimos no solo, digamos, una primera parte de nuestras reuniones siempre es la política, de las regiones, de los países que se reúnen, una actualización de las condiciones y circunstancias nacionales, pero mucho más allá de ello vimos los mapas de cooperación con Sudáfrica en varias áreas, agroindustrial, agrícola, minera, con Namibia en minería, en vivienda, telecomunicaciones, con Turquía ese mapa amplio que tenemos de cooperación, con Siria, el Consejo Empresarial Sirio-Venezolano que se creará, los medicamentos, las exportaciones, las líneas aéreas. Más bien, el gran balance de la gira es en términos materiales concretos, para poder en la cooperación concreta satisfacer necesidades del pueblo venezolano y de los pueblos también con quienes estamos estableciendo acuerdos y negocios y poder entonces avanzar de manera acelerada en una gran diplomacia que ya no solo es política y más allá incluso de lo comercial, una diplomacia económica integral de todos los temas económicos y potenciar el mundo multipolar, que como les decíamos, el mundo va mucho más allá de los Estados Unidos y mucho más allá de la vieja Europa. Gracias. La quinta y última pregunta la realiza Marco Salgado por Hispan TV. Buenas tardes, canciller. Hoy llegó aquí al aeropuerto de Maiquetía el primer vuelo de la empresa comercial iraní Mahan, vuelo directo procedente desde Teherán. Sobre ese vuelo, el senador estadounidense Rubio dijo que esto constituye o comprueba que Venezuela es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. En la misma línea se pronunció hace algunos minutos el diputado Guaidó, que dijo que con este tipo de presencias se quiere intimidarlos. Y también en la misma línea, Guaidó el sábado dijo que su visita al presidente al-Assad en Siria era una intimidación y calificó al presidente sirio como un genocida. Bien, allí tenían este balance que ofrecía el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza.